análisis de la función, te dicen dominio, paridad e imparidad. Se van al primer parcial, como era la condición de una función par o impar. ¿Ok? Lo van a notar por si acaso. Le empiezan a decir ya de. Si le llegan a colocar rango al principio, de esa mierda así se grafican todo y con la gráfica sacan el rango. ¿De acuerdo? No se pongan, está dando mala vida con eso. La primera que va a colocar va a ser. F de x. X a la 5. Y x menos 1 elevado a la 4. Para el caso. Ah, el corte con los ejes. Cuando el corte con los ejes. También, importante. Necesito cualquier cosa, vamos a unir también. Y para la parte de las asíntotas, cuando empecemos a hablar de verticales, horizontales u oblicuos, ahí es donde vienen algunas técnicas en cuestión. No puedes tener en un mismo ejercicio horizontales y oblicuos al mismo tiempo. Ya no sería una función. Por ejemplo, si tengo este gráfico, x y aquí, y consigo que esta que está aquí es una asíntota horizontal, ¿okay? Y de repente consigo esta asíntota oblicua, la función o hace así y así, o está por dentro de la asíntota, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de los dos casos, si por ejemplo tienes esto, lo haces así, ya no funciona. ¿De acuerdo? Entonces no puedes tener jamás asíntota horizontal y oblicua en el mismo ejercicio. O imagínate que si estas son las asíntotas y la función viene así, se pega así, y de repente aquí viene también, no voy a tener la misma situación. ¿Okay? Entonces, nunca. Si tengo horizontal, ya no hay oblicuo. Si no tengo horizontal, tengo que ver si hay oblicuo. ¿Okay? Esos son detallitos ahí técnicos que hay que tener en cuenta. Fin, dominio de esto. Dominio de la función son los valores que yo puedo usar. En el denominador yo no puedo poner el 1, porque 1 menos 1 es 0 y algo que 0 no está definido. Es el único valor que anula el denominador en este caso. Implica que serían todos los reales menos el 1 positivo. Ya de una vez. Este pana es candidato a ser asíntota vertical. De una. Tienes que evaluar el límite lateral para este pana para ver qué tal. ¿Okay? Fin. Tengo el dominio. Sería el primer ítem. Punto de corte con los ejes. Resulta, por favor, antes de empezar a decir. Normalmente como un lorito, y igual serie de espejo, x igual serie de espejo. No, espérate. Si yo toco el eje x, aquí por ejemplo, o lo toco aquí, o lo toco aquí, todos esos puntos tienen algo en común. Su coordenada en y es igual a 0. ¿De acuerdo? Es como una relación donde el carajo sea altísimo y la caraja sea bajita. En el eje x no hay altura. Cuando está en el horizontal. Bueno, resulta que aquí al final, en la parte en común es que y es 0, por eso para el punto de corte en el eje x, y es 0. Por eso es que hay gente que pone y igual 0, despejo x, no, pero es por esto. Porque la coordenada en y del punto de corte en el eje x, donde tú lo vas a tocar, siempre va a ser 0. Y pasa lo mismo con el pan en y. Cualquier punto que tú coloques en el eje Y va a tener algo en común, su coordenada en x es 0. Por eso, para conseguir el punto de corte en el eje Y, tú obligas a que x sea igual a 0, para conseguir quién sería entonces el valor en Y donde va a tocar el eje. ¿De acuerdo? Esa es la explicación formal de por qué tú igualas a 0 la otra variable. Entonces, punto de corte con los ejes. Para el eje X, resulta que la otra variable tiene que ser 0. Si Y es 0, que f de x es y por su caso, te quedaría x a la 5 sobre x más 1, x menos 1, perdón, a la 4 igual a 0, porque y es 0. ¿De acuerdo? Ah, la función con un 0 aquí, pero lo puse a este lado. Ah,
Y por si acaso dejen de estar despejando y volviéndose un 8 con esta vaina, porque al ser una división, la única forma en que esa vaina te dé 0 es que el numerador se va a 0. El denominador. Porque jamás puede ser 0 esta vaina. Algo que 0 no está definido. Que al final tú puedes pasar esta vaina multiplicando y te quedas aquí ya, ¿cierto? Que de hecho eso es importante para la primera derivada y la segunda derivada para sacar punto crítico y punto de inflexión. Cuando quieras buscar esos valores igual a 0, te quedas con el numerador y ya. En este caso, para que todo sea 0, la única forma es que x a la 5 sea 0. Y de allí, voy a quitar el gráfico este. Y de allí, si quieren que x a la 5 sea igual a 0, implica que x es 0. Conclusión: el eje de x se toca en x es igual a 0, coño, pero y también era 0, sí, entonces en el origen. ¿De acuerdo? Si quieren, pierdan tiempo con el punto de corte en el eje de y, pero también te vale el origen. ¿Ok? Pero al profesor, usted ya sabe que es el origen, el profesor te se lo pone así: eje de y. Profe, yo no voy a asumir que usted sabe. Yo se lo voy a poner por si acaso, porque si tiene duda en algo. X, que es la otra variable, tiene que ser 0. Si X es 0, con colocar aquí un 0, se vuela todo y Y te va a dar 0. Por favor, poco a poco vamos engranando toda la información. Ya sabemos que la función toca el origen. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el dominio. Tenemos el punto de corte con los ejes. Hay veces que te preguntan paridad o imparidad. ¿Ok? Te recuerdo que la paridad de una función, si sale un por cierto, si quieres que sea par, la f de x tiene que ser igual a f de menos x. Tú pones ahí menos x o f de a igual a f de menos a. Si te dan igual es par. ¿Cómo es el caso para impar? F de menos x es menos f de x. ¿Ok? Entonces, paro y paro. Simplemente voy a dejar esto aquí al nivel de repaso. No lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, dominio, punto de corte con los ejes. Normalmente vienen las asíntotas. ¿Corre? ¿Hola? ¿Hola? Comienza, pana, con la vertical. Eso es perfecto. ¿Ok? Comienza con la vertical y sabes que hay una asíntota vertical que hay que evaluar, que es este pana que está aquí, que es 1, porque no está en el dominio. Entonces, ¿qué sucede? La función en ese valor, si esto es 1, la función en ese valor, tú no sabes hacia dónde va a tender, hacia infinito o menos infinito, independientemente del lado donde estés. ¿Ok? Entonces tienes que evaluar a juro los límites laterales para cuando x tiende a ese valor. Sería aquí vertical. Sería entonces para x igual 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Me da flojera la escribir la función. X a la 5 sobre x menos 1 a la 4. Y aquí es donde le voy a decir, por favor, le voy a pedir un favor a usted. Déjense perder tiempo en esa vaina. Ustedes saben que si yo coloco el 1, si ustedes colocan el 1, la vaina te da el 0 al denominador y algo que el 0 es infinito, ¿sí o no? Que si por la derecha, que si por la izquierda va a ser infinito positivo o negativo, fin. Tú sabes que aquí viene un infinito, pero no pierdas tiempo de evaluar todavía los signos ahí. Denme un chancecito ahorita y cuando hablemos de la monotonía, de una vez vamos a ver cuáles son estos signos sin estar perdiendo tiempo. ¿De acuerdo? Si quieres, te empiezas tú como un huevo. Mira, 1 por la izquierda. 0.9999, empiezas como un pendejo a sustituir la vaina. Y aquí, dale, échale bola.
Mi recomendación es, sabes que va a tender infinito, dejarlo un momento ahí con los signos. La monotonía te va a dar hacia dónde va a tender la banda. ¿Okay? Si es positivo o negativo. Fin. Ya sabemos que es así, te la damos en stand-by. Vamos con la horizontal. Dímelo. Una pregunta. No, posible respuesta. Cuando yo evalúo las asíntotas verticales, ¿por qué es X volumen? Acuérdate que la asíntota vertical va a estar donde, en los valores de X donde no está definida la función. La función no está definida en 1 porque aquí en el denominador, si tú sustituyes el 1, te da 0 y algo que 0 no existe. Entonces ese valor va a ser para ti en el eje X un número que tú no puedes usar. Por lo tanto, eso para ti va a ser una asíntota porque la función no va a tocar ningún valor en Y para ese valor en X. Eso es en el caso donde es 1 solamente. Puedes tener ahí en el denominador un polinomio de grado 2 y tienes dos raíces y dos valores que lo hacen serie y son dos asíntotas verticales. Bueno, entonces depende ya del ejercicio. Buena pregunta. Ahora, ¿cómo sé yo si es asíntota horizontal? De allá, aquí, por favor, todos aquí atentos. Parcial 2. ¿Cómo sé yo si es asíntota horizontal? Si tienen igual. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Si tienen igual grado. Los grados del polinomio. ¿Ustedes se acuerdan parcial 2 cuando evaluamos límites al infinito? ¿Qué pasaba si el grado de arriba era mayor al de abajo? Pero de abajo y quedaba en infinito, ¿cierto? Entonces significa que en este caso, que el de arriba es mayor al de abajo, va cuando x es muy grande, la función tiene un número muy grande y no se limita a un valor, no hay asíntota horizontal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba cuando era al revés? Es decir, cuando este pana era más pequeño que este, daba cero. Es decir, que ahí el eje x va a ser una asíntota horizontal. Si los grados de los polinomios son iguales, parcial 2 te daba la división de los coeficientes de la potencia mayor y esa va a ser la asíntota horizontal. ¿Okay? Al final es evaluar un límite, pero ya por lo menos sabes si va a haber asíntota horizontal o no. En este caso, por ser este pana más grande que este, no hay asíntota horizontal. ¿Qué haces tú? Te fijas aquí, bueno, límite cuando x tiende a infinito de la función que es x a la 5 sobre x menos 1 elevado a la 4. Y es importante que coloquen el infinito positivo y el infinito negativo. Menos de infinito de x a la 5 sobre x menos 1 a la 4. Repito la situación que pasó aquí. Sabemos que va a ser infinito el resultado, ¿cierto? Sabemos que va a ser infinito aquí y aquí. Dejen eso así, no pongan los signos todavía. No pierdan tiempo en eso porque la monotonía te va a dar los signos en el momento. Porque si tú ves que la función en la monotonía te da más, menos, va a decrecer para infinito, por lo tanto el resultado va a ser aquí menos infinito. Y la monotonía te va a decir hacia dónde va al final. ¿Okay? Entonces, den chance de colocar las asíntotas y después vamos al estudio. ¿Está claro eso? Fin. No hay horizontal, entonces va a dar infinito o menos infinito, ahí depende ya de la expresión. ¿Cómo sé yo si existe asíntota oblicua ahora? La única forma que exista asíntota oblicua, primero, si el más grande estuviese en el denominador, fuese cero la vaina y hay horizontal, ¿cierto? La única forma de que exista asíntota oblicua es que el grado del numerador sea mayor que el denominador por uno nada más. La diferencia entre los grados sea 1. En este caso 5 y 4 se llevan uno solo. ¿De acuerdo? Eso ya de 1 te va a dar asíntota oblicua. Y eso es por esta condición. Cuando tú calculas la oblicua, es una expresión de y igual a mx más b, es una recta, ¿cierto? Y cuando tú quieres calcular m, tú agarras el límite cuando x tiende a infinito de la función entre x. Si tú agarras la función y la divides entre x, tú estás aumentando en 1 el grado del denominador. Porque al aplicar doble c, este pana te queda x a la 5. Y al quedarte x a la 5 tiene el mismo grado y cuando quieres calcular el límite del infinito, te va a dar un 1. ¿De acuerdo? Entonces, hay asíntota oblicua si al final el grado del numerador es más grande que el del denominador solo por 1.
fuese x a la 6 y x a la 4, o x a la 5 y x a la 3, no hay oblicuo. Te pones m, no hay asíntota oblicua por esa condición, o le pones aquí la expresión, el tamaño es infinito, no sé. Que sería el resultado. Entonces, para la oblicua, si vamos a tener, m es el límite cuando x tiende a infinito de, en este caso, la función entre x, y te quedaría x a la 5 sobre x menos 1 a la 5, aplicando ustedes a esto. O sea, colocando la expresión mediante x te da esto. Por favor, presten atención que cuando tú estires esto, que es un, podemos decir que es el, una diferencia elevada a la quinta potencia, x va a quedar con un término, o sea, va a quedar x a la 5 y el resto va a ser cualquier cosa, pero te va a ser, este es el que vas a usar. El coeficiente es 1. 1 entre 1 te va a dar un resultado. No te pongas a perder tiempo que si este quién es, qué sé yo. El resultado de m es 1. Quiere decir que la pendiente en este caso es 1. ¿Sí? ¿Sí o no? La cara tuya es más que no que sí. No, no, en serio, pregunta. Sigo. Oh. Sí. Sí, siempre yo. O sea, la pendiente siempre va a ser 1. Si hay un link, ¿no? Necesariamente. Pero yo te coloco a ti aquí 2, o aquí te pongo 2x, por ejemplo, ya va. Cuando aumentes el grado, te ya van a cumplir y puede que sea de 2. Lo que sí es importante en este caso es que por ser una división de dos polinomios del mismo grado, para poder tener pendiente tienen que ser del mismo grado. ¿Ok? No me interesa valor al menos infinito. Vean que aquí la horizontal fue para infinito positivo y negativo, ¿sí? Aquí no me interesa el menos infinito. Para el caso de la raíz cuadrada, sí. Porque la raíz cuadrada, cuando pega menos infinito, se acuerdan del valor absoluto, que es importante saber si el número que tú colocas es negativo y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces ahí son cosas que hay que tomar en cuenta. Ya sé que m es esto, ahora busco quién es b. No voy a desglosar el denominador, solo el numerador. Es x a la 5 menos x que multiplica. Este producto notable es el primero a la 4 menos 4 veces el primero a la 3 más 6 veces este a la 2 menos 4 veces al cuadrado 1, 4, 6, 4, 1 sería 4 3, 2, 1, 0 más 1 y todo esto dividido entre x menos 1 a la 4 para no hacerlo al producto notable. Y esto es lo que quería hacer énfasis, miren, cuando multiplicas este por este te queda x a la 5 negativa y se va a cancelar, ¿de acuerdo? Y aquí me queda un coeficiente que es 4 y observen que menos x por menos aquí me queda aquí en el numerador 4x a la 4. Y por eso es que me interesa full todo lo que queda. No, porque es que el grado del menor es 4. No, es 4. Sí, el grado del menor es 4. Entonces te quedaría aquí cualquier cosa entre x menos 1 a la 4, que el coeficiente de este pana sí es 1. Y cuando evalúas el límite, ojo, aquí me falta un límite, aquí me falta un límite, yo simplemente sacando una cuenta. El valor de b es 4. ¿Queda claro? Señorita, hago énfasis en esto, pero pilas, porfa, es un límite, es un producto notable, sacar una cuenta, es división entre la potencia mayor en tal caso, pero el valor de B es 4 positivo. ¿Ok? No, no, es por lo que lo que de aquí, B es igual a 4. Estaba tratando de ver si había una forma más directa de darte cuenta que el B es 4. No vamos a perder tiempo ahí. Quiere decir que la recta oblicua, la asíntota oblicua, es en este caso y igual a x más 4. ¿De acuerdo?